Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo con Andrion en Cataclysm en Uldum, el último capítulo de la serie, espero. ¿Y qué decía de quests emocionantes que van a empezar en nada? Pues tomad tres quests de grindeo aburridísimo, que haré en cámara rápida, como suele ocurrir en esta serie. Un momento, he contestado un mensaje. Vale, tengo que... hostias. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recoger los pigmeos estos, tengo que capturar los camellos también. Pues nada, allá vamos, Alonzi. Espera, ¿puedo ponerme algo guay? No. Pigmeo, ven aquí. Hay que golpearle hasta que le quede poca vida. Pues toma, pigmeo, ven aquí. ¿Por qué suena como un Murloc? No te acerques, cosa llamada escorpión. Vamos. Toma ya. Faltan cuatro. Voy a matar a este y voy a conseguir al... Bueno, son dos hermanitos, uno grande y otro pequeño. Voy a conseguir al cabronazo este, ¿cómo se llama? Al camello. Y bueno, lo haré en cámara rápida, como ya dije. Vale, he parado la grabación porque no sabía qué criaturas hay que matar para conseguir las sobras de carne. Aparentemente matando a los camellos las consigues, así que voy a matarlos. ¡Morid, camellos! ¡Muere, camello! ¡Muere, camello! ¡Muere, camello! ¡Buena racha, camello! Sep, dan sobras de carne. No sé qué tiene que ver con trampas, pero bueno. Voy a matarlos. ¡Voy a matarlos a todos! ¡Genocidio! ¡Ay, Dios! Me estoy convirtiendo en Evil Riven. Meme del foro. Una razón más para que os metáis al foro del CCA. Muérete, camello. ¡Qué feo eres! ¿Qué dientes más feos tienen, en serio? Están masticando todo el rato. Sí, me quedan casi nada. Tú vas a morir... Y bueno, no sé si habrá más quests de diosas después de esta, la verdad. No me acordaba para nada de estas tres. Espero que no, porque me gustaría empezar... Bueno, sí, empezar con las quests de Harrison Jones, que eran muy divertidas, según lo que recuerdo. Pero a lo mejor ellas también eran tediosas, no sé. Porque esto, todo esto me lo he pasado hace literalmente más de un año. Así que no me acuerdo de muchas cosas, la verdad. Me avergüenzo de ello. Me avergüenzo, porque era muy divertida esta zona. Pero bueno, estamos llegando al fin de esta serie que he llevado muchísimo tiempo. No sé cuántos capítulos serán al final, 7 u 8 o algo así. No muchos. Y bueno, ya será la segunda cosa que completo. Bueno, no he completado todo el WoW, pero sí que he completado una serie entera. La primera, que aún no lo he subido de hecho, es el Diablo 3, que lo he
me lo he pasado hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no tengo tiempo de subirlo todo, porque no puedo subirlo de golpe. Yo subo poco a poco, muy poco a poco, de hecho. Y bueno, voy a acelerar hasta que llegue al tío ese. Acelerar, siempre me lío con la palabra. Acelerar. Cuando digo acelerar, sabéis que es acelerar. Oh, me está matando el camello. A base de coces. Pero bueno, creo que ni siquiera tengo que acelerar porque ya se acabó esto. Y serán 3 quests más, con lo cual nos quedarán 11 para completar la zona y tener el logro de Uldum. El tan anhelado logro. No creo que haga ningún logro más con este personaje, lo siento, porque me he cansado mucho haciendo Uldum, la verdad. Y si me canso haciendo vídeos se nota y la gente ya no disfruta tanto. Pero bueno, 3 quests completadas de golpe. Pasta y mierdas, pasta y mierdas, y pasta y mierdas. Y ahora el pequeño Jones ha mandado a buscarte. Habla con Harrison Jones. Voy a por él. A ver, sí. Hablando con Jones me quedaron solo 10. O sea que serán quests finales ya. Tienen que ver con este templo, si mal no recuerdo. Con esta cosa. Es la única cosa que me queda por explorar. Creo que también aquí hay un trocito que no he explorado. Qué pena. No tendré el logro de explorador de esta zona, aparentemente. Hola, Jones. Venga, dime cosas. ¿Puedo ayudarte? Sí, mata 15 excavadores de Snots. ¡Oh, qué emocionante! Y reúne 7 pergaminos de cobre antiguo. Puedo vender mi mierda aquí, de hecho. Correa de cuerda para mascota. No. Esto no lo puedo vender. Esto sí. Todo fuera. Y todo fuera. ¿Esto? También. Pues ya está. ¡Oh! 2000 de oro. ¡Wow! He ganado 200 de oro esta sesión. Eso es mucho para ser un nivel tan relativamente bajo. Pero bueno, ya voy subiendo a este templo. Tengo que matar a un montón de peña ahí. Y conseguir pergaminos de cobre antiguo. No sé qué es eso, pero bueno, voy a conseguirlos. O pergaminos. ¿Es pergamino o pergamino? Pergamino, pergamino. Pues eso, nos veremos cuando complete estas quests.
A ver, aparentemente hay una escena de vídeo cuando completas esta quest. No me acuerdo de esto. ¿Qué ocurrirá ahora? Y sí, soy consciente de que podía matar a los excavadores de arriba, pero me di cuenta muy tarde. ¡Oh! Han encontrado un muerto y grita el tío. ¡Wow! Alerta, alerta, alerta intruso, alerta intruso. A estos mataba yo antes, hay que ver. Los de élite. El tonto de yo. Y el dragoncete, este se va a convertir en dragoncete, sí. Tenía algo que ver con esquivarle, si no me equivoco. Aunque no me acuerdo. ¿Dónde estoy? Estoy frente a Harrison Jones. Dame pasta. Que me he gastado un montón de tiempo en intentar conseguir tus cosas. Habla con Sula en el puesto de Sula. Voy a hablar con Sula en el puesto de Sula. Y lleva 97. Quedan 5 más 3, 8. 8 quests para completar todo esto. Sé contar. 5 más 3, 8. Bueno, contando esta ya serán 7, porque esta es solo hablar con el tío. Estas quests me encantan cuando solo tienes que hablar con un tío. Y aún así me queda un millón y medio de experiencia para subir de nivel. Hay que ver. Montonazo. Montonazo. ¿Qué hay? Golpear al avispero. Muy bien. Sabotea 7 toneles de pólvora de este tío. ¿Ya están, no hay más quests disponibles? No. Ahora sí que tenía que esquivar al dragón, creo. Y sabotear los barriles esos. A la vez. Nos quedan 7 quests. Con estas serán solo 6. 6, no sé contar. ¡Ey! No te rices. A ver. Sí, el dragón va volando en este sentido. Y yo tengo que ir corriendo y dándole a los barriles sin que el dragón me haga nada. Lo malo es que... ¡Hostias! Lo malo es que estos tíos son élites. No sé qué hacer con ellos. Una saboteada, voy a morir. Seguro que no se hace así, pero bueno. Y dos saboteadas, voy a morir. Pero bueno, ha sido divertido. ¡Alonzi! ¡Muere! ¡Plaf! Va a morir en 3, 2, 1, ya. ¡Oh! Me dio tiempo a darle a otra. A lo mejor incluso muriendo voy a darle a los 7 barriles, solo me faltan 4. Así es más divertida la vida. Además, reaparezco aquí al lado, tío. Voy a hacerlo. Que el público lo pide, ¿verdad? Vídeo emocionante. Ya que es el último, pues emocionante. Que sí. Venga. Este dicho... ¡No me jodas! Vale, otros 2 minutos más tarde. A ver si ahora sí que hago algo. Otra vez está el dragón ahí. Ya lo oigo. Ahora le dejaré pasar a 2 kilómetros de mí. Ay, Dios mío, esta quest me está fastidiando mucho. Es demasiado larga. ¿Aquí hay peña? Sí, ahí hay peña. No puedo aterrizar ahí. Tendré que aterrizar aquí fuera. Ponerme invisibilidad. Meterme para adentro e intentar explotar algo. A ver, veamos. ¿Dónde están los explosivos esos ahí? Ahí hay uno. ¿Cómo me veo a este tío ahora? Vale. Uno más... Y me falta el último, joder. Este mismo. Ese tío me va a ver. El patrol. O el dragón que viene por detrás. Vamos, 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 el último. ¡Oh, Dios, por fin! Sí. Oh, ¡qué alivio! Venga, escenita guay. Otra vez subo yo por la ladera. Animación idéntica. Y a ver qué pasa. Había una cuesta aún más difícil, si no me equivoco, a finales de Uldum. No sé cómo voy a completarla. No me acuerdo cómo se hacía. Venga, explota todo. Puff, 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 puff. Venga. A la vez. Ni Batman. Y sin sonidos. Mola. Oh, Cidric se ha conectado. Muy bien. Voz de los creadores.
Voy a llevarme esto. Mato a 10 soldados de élite. Ya he matado a más de 10, he matado a 15. Oh, Dios mío, ¿tengo que repetirlo? Bueno, pues otra quest más. Y será la número 100, así que me faltarán solo 5 más después de esta. Pero bueno, al menos no es tan difícil, porque matar a estos tipos es bastante sencillo. Pero bueno, nos veremos cuando los mate. Voy a acelerar esto también. Otra escena. Los he matado bastante rápidamente, la verdad. A ver qué pasa ahora. Escarabajo en la pared, ¿eh? Qué originalidad. Ole, Harrison Jones cae del cielo porque sí. Tiene las patas esas del portal que no le rompan. ¿Rompan? Rompen las piernas. Vale. Me he quedado sin loot, pero bueno. Completar la quest. No es tan rápido. Acompaña a Harrison Jones a la cámara de la luna. Luna, vamos a tu cámara. Mi instinto me dice que me quedan 5 quests. ¿Qué es por aquí? Pues vamos por ahí. No sé por qué, pero vamos por ahí. ¿Qué hace este tío? Va en zigzag. Está troleando. Espera, ¿qué es esto? Esta máscara es rara. Tiene pinta de moverse. Esto no debería llevarnos más de un momento. Venga, tú me proteges mientras yo miro. Oh, sí, ha sido un momento. Agua bonita. Códigos aceptados. Activando mecanismo. Bueno, eso ha ido muy bien para variar. Fallo del sistema. Detectado corrupción de datos internos. Construyendo mecanismo de defensa. Demasiado bueno para ser verdad. Tenía que habérmelo imaginado. Datos de titán cargados. Pues... al parecer tendremos que hacerlo por las maras. Vamos. Yo te sigo, tío. Tú me cures. Qué música más bonita. Aunque hoy he estado con Sidric en Rasga Norte, me entró una nostalgia tremenda de esa zona. Estaba mucho mejor hecha que Cataclysm, la verdad. Era una zona mucho más auténtica. Era más wow toda la vida. Warcraft y no Cataclysm raro. Tendré que matar a ese coloso, supongo. Sí, molaba mucho, me encantó. ¿Cómo acabaría en el obelisco del sol? Aún me faltan muchas quests por ahí. ¡Oh, qué salto! ¡Ey! Yo no puedo llegar ahí. ¡Ey! No tengo montura voladora. ¿Qué es eso? Es un pozo raro. ¿En qué te puedo ayudar? Datos erróneos. Dame pasta. Derrota al guardián titánico. ¿Sí? ¿Cómo es tan fácil? Nos vemos. Nos vemos, dice. Destruye esos cristales. Eso debería apagarlo. Oh, bueno. Tampoco es tan difícil. Pues a destruir los cristales, se ha dicho. Hostias. Está lanzando cosas. No me gustan esas cosas. Va, muérete. Ahí está ganando un logro.
Quien es Aleista es un alter de Cidric. Inspirado en un personaje de tierras robadas que ya veréis cuando salga el libro. Si es que sale un reconsiguió de estos. Y otra más. Y ya está. ¡Oh! ¡Qué difícil era matar a ese titán! ¡Dios mío! Era épico. ¿Necesitas algo? Me mejoré en casi todo. Que te vaya bien. Quiero ponerme las botas, venga. Me quedan 4 quests o 3 incluso. Esto va a terminar en nada. ¡Sí! Hemos activado algo que va a destruir el mundo. O algo similar. A ver, ¿qué ha pasado aquí fuera? Sí, un obelisco muy bonito que se ha encendido y emite luz al cielo. ¿Por qué y para qué? Nadie nunca lo sabrá, aparentemente. No estoy ahora. Rockhand se ha conectado. Ese también es un personaje del... Oh, no tengo ninguna quest, por eso el mapa se ve tan grande. Qué inesperado. Sí, tengo que explorar esta zona. Creo que no lo tengo explorada. Y esta. Y luego tendré el logro. Ah, dos zonas tan lejanas. Y faltan 3 quests solo. Regalo de Sullag. Habla con Harrison Jones. Esta quest sí que ha molado mucho. Me debo explorar esta zona, que creo que no hay ninguna quest ahí luego. Lo que me temo es que habrá quests que de más. O sea, no faltan 3, faltarán unas cuantas más. Porque aún hay unas cuantas quests en el obelisco del sol. No estoy seguro. Y si las hay, no estoy seguro de... ¡Hala! ¡Uldum! Lo he completado. Así que aquí no hay ninguna zona. Bueno, un logro obtenido. Poco a poco. Y... bueno... no sé lo que decía, que no sé si voy a completar estas quests si acabo las 3 antes. Supongo que sí, porque no quiero dejar la historia así en el aire. Aunque bueno, esta no es la serie más exitosa que tengo en mi canal, pero sí que es divertida. Para mí al menos, no sé, yo me divierto haciéndolo. Me canso, pero me divierto. Es un sentimiento ambiguo. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Oh, está montando una catapulta. Mata a 100 soldados de Schnotz usando catapultas de estas. Venga, por mí. ¿Qué tengo que usar? Oh, esta misma. Venga. Aetheon. Eso también es otro de... otro personaje de Cidric. Se están metiendo contra los personajes que tenía antes. ¡Plof! Oh, mierda. Tiene un delay bastante alto. ¡Plomba! He matado a uno. A ver si mato a esos al menos. No. Ninguno. Brutal. Y a estos tampoco. No llegará. Joder. Mi puntería es una mierda. Bueno, al menos alguno matará. ¡Oh! De pleno. A estos no, les daré. ¿O sí? ¡Olé! ¿Y a estos? ¡No! Sí, subid. Venga. Subid, subid y quedaros ahí. Quedaros ahí. ¡Toma ya! 25. Esos no van a bajar ahí tan abajo. Mierda. Cago. ¿Y estos sí que van a bajar? Sí, están bajando. Bajad, 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 bajad. ¡Ay, idiotas! Venga, 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 venga. ¡Ole! ¿Y estos? Sí, es una quest brutal, pero no es tan divertida como parecía. O sea, como lo recordaba al menos. Porque antes, no sé, me parecía alguna cosa más emocionante. Supongo que porque no estaba acostumbrado a estas quests en el WoW. Ahora ya he visto más de estas y digo, meh. Hay gente arriba también, soy consciente de ello, pero no sé, paso. ¡Casi la mitad ya, venga! Qué inoportuno. Nope, a esos no les voy a dar ni de coña. Aún se está recargando. No. ¡48 todavía! Hay que ver. Ni uno por ahí. Ese hechizo aún no está listo.
Uno por aquí. Brutal. ¡Oh, por fin! 55 ya. A ver si les doy a estos. Sí. No, a estos no. Su puta madre. Por el chat no le puedo dar a estos. O bueno, a lo mejor sí. Sí, les voy a dar. Venga, no, no, no. No me jodas que escapan. 69, un buen número. Ahora vosotros. Luego vosotros. Oh, de pleno. 77. Sí, es un poco aburrido esto, lo sé. Y estos, 83. ¿Por qué? ¿Qué han hecho esos tipos? ¿Han escapado de repente? No, a estos no les doy. Ese hechizo aún no está listo. ¿Oh, sí? Les he dado. 92, venga. Que ya casi. Y ahora estos, los últimos. Solo 8 más y ya está. Venga, subid, 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 subid. Y... ¡no me jodas! Me falta uno. No, a estos no. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí. Muy bien. Quest complete. Dame pasta. Dame pasta. ¿Puedo ayudarte? No está mal esto. Habla con Harrison Jones en no sé dónde. Vale. Como no podía volar yo ahí, iré en una escena de estas. Oh, sí, me acuerdo de esto. Esto será lo difícil. Pues sí, sí que hay más quests en esta zona, si no me equivoco. O espera. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Pero el logro ya lo tenemos en este capítulo, al menos. Todo destrozado, sí, me he dado cuenta. Estamos subiendo ahí a pata. Y... ¿qué hacemos? Ahora habrá una estatua inmensa en ese patio, si no me equivoco. Y no me acuerdo cómo matarla. Había algún truco ahí. Tú deme la pasta. Oh, no, ya me la ha dado. ¿Equipado esto? No. Ah, no, espera, no me la ha dado. Dame la pasta. Y... esto no es la misión final, como podéis ver. Pero me da un esto bastante bueno. Encima es de Harrison y es bonito. ¡Oh, es una varita! Que te vaya bien. Pues tengo que matar a ese, de alguna manera. Y es la última quest de logro. A ver, ¿cómo...? ¡Oh, está el Snouts ahí detrás! Tengo que matar a Snouts. Voy a intentar matar a Snouts. Esta estatua me va a joder. Solo tiene 77.000 de vida. Chupao. ¿Qué es esta mierda? ¿Necesitas algo? ¡Hostias! Nos encontraremos de nuevo, Dr. Jones. Gracias a tu trabajo en esta región, mi misión será mucho más sencilla. Sé lo que estás tramando, Snouts. A la muerte nunca tendrá el arca. No sé si yo puedo evitarlo. El arca perdida. Bueno, en ese caso deberemos asegurarnos de que tú y tus amigos desaparecéis del mapa. Uy, uy, uy. Permanentemente. ¡Hijo puta! Y se va. Vale, ¿cómo puedo matar a esta mierda con 1500 de vida? ¿Cómo? No vivirás lo suficiente para ver el arca, Jones. No tan rápido, Snouts. ¿Cómo? ¿Cómo voy a destruir esta máquina? Bueno, es bastante lenta, ahora que lo pienso. Ataque de barrido. Uy, 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 hay que escapar. ¡Oh! Hay que esquivar los láseres. Los blasteres. ¿Pero por qué me atacan los tipos ahora? Ah, no, no me atacan. Ponte detrás del coloso. Con gusto. Me están petando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. ¿Qué es esa cosa?
Es un coloso, hijo mío. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Coño, me va a dar. Uf, ha parado justo en el momento oportuno. 500.000 le queda, vamos. Hostia, ¿qué es eso? Evita las runas de las sombras. Aún se está recargando. ¿Qué runas de las sombras? Voy a morir. Mierda, en serio. Porque me están disparando los soldados, ¿qué cojones? Eso no se vale. Me estaban disparando los soldados. Venga ya. Se supone que ellos tienen que atacar al coloso, ¿no, mi? Ah, Dios. Me frustra. Me frustra ser un mago que apenas tiene vida. Sí, a ver si puedo. Oh, bien, no se le ha recuperado la vida, al menos. Ponte detrás del coloso, no estoy precisamente detrás. Vamos, que casi está muerto. Ya me están disparando los soldados, ¿en serio? No me disparéis, soldados, cojones. Evito las runas de las sombras, sí, las evito. Pero ¿por qué me disparan los soldados? Vamos, que ya se muere. Y yo también. ¡Sí! Lo he tirado. Me lo he tirado. Solo queda ese tío que me puede matar ahora. No, va a morir. Muy bien, quest completada. Chunguilla, pero completada. Mis reflejos exactos han hecho un buen trabajo. Ahora quiero comer. Me ha entrado hambre después de un combate tan chungo. Venga chicos, podéis iros. Y bueno, para ser la última quest de este logro, era bastante épica, pero estaba un poco mal hecha. No sé qué va a ocurrir con el obelisco del sol. Ahí no hice ninguna misión, ¿verdad? Pero creo que hay... Bueno, sí, sé que hay algo relacionado con eso, pero no sé si va a ocurrir aquí o ahí abajo. Espero que sea aquí. A ver. Sí, quiero la varita. Desenterrando Uldum. Nuestro objetivo ha sido alcanzado, pero... Sí, esta ya es la quest final. Recupera el arca de la promesa. Sep. Nos vemos. Ya estamos acabando esta serie, chicos. Estoy llorando. Qué emoción. Adivinad cómo acaba la historia del arca perdida. Los que habéis visto Indiana Jones. Aunque bueno... En Indiana Jones eso era la última cruzada, no el arca perdida. ¿Qué es eso? Eso debería funcionar. Pero ¿para qué quieres atravesar un escudo que no protege nada? ¿Qué ha hecho además? Solo se ha sentado ahí al lado. ¡Oh! Ha aparecido. Ah, vale, había una cosa. Vaya, mira eso. ¿Os suena de algo este arca? Andrion, lo has conseguido. Genial. Snotz y sus dracos a la muerte. Bien hecho, Dr. Jones. No solo me has guiado hasta el arca, sino que además has eliminado las protecciones. Una pena. Te ofrecería un puesto de prestigio dentro de mi organización si no tuviera que matarte. Qué hipócrita. Pero primero... Serás testigo de la destrucción de aquello que te he querido. ¿El arca? No te atreverías. Oh, no seas idiota. Nunca quise quedarme con tu estúpida arca. Este artefacto es lo único que impide que a la muerte active el mecanismo de recreación. Una vez su ansia de venganza esté saciada,
ser libre de gobernar Azeroth como yo creo oportuno. Ah, ven aquí, miserable. ¿Qué ha sido eso? Dios, qué rápido pasa todo. El arca ha hablado. No importa, dentro de un instante no quedará nada de todo esto. Oh, qué épico. A cámara lenta. Cierra los ojos, joven. Esto no va a ser agradable. Destruye esa. Espera. ¿Qué es eso? Boing, boing. Hago los sonidos también. Psss, ha matado a los tres. Toma ya. ¡Pack! Dios. Ah, qué gráfico. ¿Y quién es este? ¡Ah! Por fin hay de fresco. ¿Os suena de algo? Voy dos pasos por delante de ti, Junior, como siempre. Ay, Dios. En Indiana Jones se supone que era su padre. Aquí es el tío este que salió en Ulduar. Bran Barba Bronce. Las mentes curiosas siempre quieren saber. Harrison Jones y el templo de Uldum. El nombre de esta quest. Sí, me llevo esta mierda. Es bastante útil, aparentemente. Y es azul, además. Dentro de 1000 años, incluso tú valdrás algo. Muy bien. Pon esta moneda en alguna. Habla con Harrison Jones en el templo de Uldum. A ver, dime cosas. ¿Puedo ayudarte? Sep. Usa las bengalas de señalización en el templo de Uldum. Estas. ¿Dónde? ¿Qué? Ah, ¿qué templo? ¿Aquí? Me he confundido. ¿Qué templo? ¿Qué Uldum? Ah, norte, sur, este, oeste, vale. Ahí está Snotz. O lo que queda de él, más bien. Y bueno, espero que os haya gustado esta serie. Yo, como ya dije, me he divertido haciéndola, aunque me resultó un poco pesada, en plan que quería subir a este personaje lo antes posible y comenzar a raidear con él y, bueno, primero equiparlo y eso. Pero bueno, espero que no haya afectado mucho la calidad de este vídeo, aparte de esta serie de vídeos, aparte de mis rage quits cuando me mataban en la quest esa. Ya habéis visto que era muy injusto. A ver qué ocurre ahora. Están lanzando cohetes, aparecen girocópteros por ahí. Un girocóptero, de hecho. ¿Quién lo lleva? ¡Hola! ¿Quién es este? ¿Es Duke Nukem? No parece muy estable ese girocóptero. Sep. Oh, ¿veis que estoy aquí otra vez? Donde dije aprenderos esta zona. Porque aquí mataba coyotes, ¿verdad? Pues observad. Por ahí de tres. Mirad qué va a ocurrir ahora. Sí, efectos sonoros guays. ¡Qué ojos más bonitos, hijo! Son azules. Mirad cómo ha cambiado esto. ¿No os parece precioso? Ese es el poder del arca. Ahora esta zona florece de vida de nuevo. Hasta hay un arco iris, qué bonito. ¿Veis? Ahora es una zona preciosa. Incluso en el mapa sale como una zona verde. Hasta los mobs han cambiado. Hay polillas y cosas. Y bueno, a ver qué hay en el arca. Discos titánicos. Toma. Quiero que te encuentres con él en las cámaras de los orígenes. Me temo que eso ya será una quest de mazmorra, así que no voy a hacerla ahora. Hemos completado completamente la saga de quests de Uldum, de principio a fin, la historia total de esta zona completada. Espero que os haya gustado la serie, como ya he dicho, y sobre este vídeo, como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, con Andrion ya nos veremos en algún futuro. Seguro que voy a grabar vídeos con este tío porque será mi personaje secundario aparte de Ilande. Siempre quería tener un mago nivel 85, bueno, nivel máximo con el que hacer cosas.
Así que hasta la próxima y gracias por seguirme en mis aventuras en Uldum. Nos veremos bajo un arco iris feo.